En este centro vida se benefician más de 50 adultos mayores con condiciones económicas difíciles. La idea de ayudar a estos abuelitos nació de tres mujeres que trabajan de la mano para brindar bienestar a esta comunidad, que en muchos de los casos, con el pasar de los años, son olvidados por sus seres queridos. Aquí es el centro vida del barrio Simón Bolívar. Es, digamos, un centro vida de que, la cual lo hemos construido con mucho sacrificio, con la colaboración de la comunidad, para prestarle, digamos, casualmente el beneficio a los adultos mayores que no tienen esa facilidad de conseguir su alimentación. Se encuentran con toda clase de dramas. Algunos solo tienen, por ejemplo, la compañía de las mascotas con las que viven. Aquí en este centro, que no cuenta con el apoyo municipal, han encontrado bienestar. Llevándoles a ellos a veces lo que necesitan, a veces necesitan como mercado, necesitan sus cosas personales que no tienen. Entonces nosotros también le ayudamos en ese sentido, ¿sí? Aparte de todo lo que nosotros le damos mucho amor, mucho acompañamiento, ¿sí? Todos nosotros los profesionales estamos muy pendientes de ellos, gracias a Dios. Al son de las tamboras disfrutaron y pasaron una velada que muy seguramente nunca olvidarán. Estamos pasando un rato agradable, celebrarles el Día del Adulto Mayor, que fue el día 26 de agosto. Estamos celebrando hoy día 30 con ellos. Aquí vemos más o menos unas 3-4 asociaciones estamos integradas, entre La Mano de Dios, Ciudad de la Pipatón y Simón Bolívar. Toda clase de ayudas son recibidas en este centro vida ubicado en el barrio Miraflores. Ayudas que benefician a los adultos mayores con pocas oportunidades de esa zona y de otras zonas cercanas.